in 1 year. ¿En qué año tocó en lugar eso de Sarsa? And temple worship ceased. Y la adoración en el templo cesó. Now, the Romans took the temple. Así que los romanos tomaron el templo. And they took all the treasure of Judah and Jerusalem. Toman todo el tesoro de Judá y Jerusalén. And they took it back to Rome. Y lo se lo llevan a Roma. And in Rome, they built the Colosseum. Y en Roma ellos edifican el Coliseo. And they built it from the proceeds of what the all loot that they captured in Jerusalem in Israel. In Judah and Jerusalem. Y este coliseo es edificado debido a toda debido a la recolección de todas las riquezas de Jerusalén y Judá. Así que en el coliseo en Roma, los arqueólogos han encontrado el lugar donde hay una placa. Y dice, eso fue edificado de la procedencia del saqueo de Jerusalén. Y el Coliseo fue edificado en el periodo del 71 al 81 a.C. ¿Y qué sucedió en el Coliseo más adelante? Por muchos años ellos pusieron, mataron a los cristianos ahí. Así que el apóstol Juan es confinado a la isla de Patmos por el emperador romano. And he is released in the year 96 AD. Y es liberado en el año 96 AD. This is the apostle John. Ese es el apóstol Juan. Who laid on Jesus' breast. Quien se acostó en el pecho de Jesús. At the last summer. En la última cena. And he was given the revelation. Ahí se dio la revelación de Jesucristo, lo cual conocemos como el Apocalipsis. He wrote the Gospel of John. Escribe el Evangelio de Juan. And he wrote the three letters, 1 John 1 and 2. Y escribe las tres cartas, primera de Juan, segunda de Juan. And he died about the year 100 AD. Y él murió como en el año 100 AD. About 100 AD. So we know he was released from prison in 96 AD. Así que se nos dice que él como en el 96 AD fue liberado de la prisión. And he went to Ephesus. Él fue a Éfeso. And was an elder in Ephesus. Y fue un anciano en Éfeso. And about 100, give or take, he died. Y como a los 100, como 100, that's important because of the following. Esto es importante por lo siguiente. Because he was the only apostle who died a natural death. Él era el único apóstol que murió una muerte natural. All the rest died from persecution. Los demás murieron de la persecución. They were put to death. Fueron muertos. Paul the apostle and Peter. Pablo el apóstol y Pedro murieron bajo la persecución de Nerón en el 66 AD. So this marks the year 100. Así que esto marca el año 100. Marks the end of the lives of the apostles. Marca el fin de la vida de los apóstoles. Now, in the next generation, en la siguiente generación, we have church leaders who sat under the apostles. Tenemos líderes cristianos que se sentaron bajo los apóstoles. So there were many church leaders who sat under the apostle Peter. Muchos líderes de la iglesia que se sentaron bajo el apóstol Pedro. The apostle John. El apóstol Juan. And so they know.
firsthand. Y ellos conocen entonces de primera mano las enseñanzas. Now, later, más adelante, there are those church leaders who did not sit under the apostles themselves. Hay líderes cristianos que no se sentaron bajo los apóstoles. And so they are distanced from the early apostles' teaching. Así que están distanciados de una manera de las enseñanzas de los apóstoles primeros. And what we see is this. Y lo que vemos es eso. The further away the church leaders get from the early apostles. Entre más más se alejan los líderes de la iglesia de los apóstoles. It's like a graduated scale. The greater the distance. Es como una escala en la que a mayor distancia. The more the false doctrine comes into the church. Mayor entra la falsa doctrina de la iglesia. The leaven comes into the church. La levadura entra a la iglesia. Of sin. El pecado. Hypocrisy. La hipocresía. And false doctrine. Y la falsa doctrina. But in the early church, it's very pure. Pero en la iglesia primera es muy pura. The other thing that John saw, the apostle John. La otra cosa que el apóstol Juan vio. Do you think that Satan just let the church, early church, have a pass and say, okay, God started his church, I'll just watch what happens? ¿Ustedes creen que Satanás dijo, bueno, le voy a dar un pase a la iglesia primitiva porque Dios la creó? No, él atacó a la iglesia con todo lo que tenía. And here's how he did it. Y eso fue como él lo hizo. He attacked the early church with severe persecution. Atacó a la iglesia primitiva con severa persecución. And it was an absolute assault upon the church in the form of heresy. Y había un ataque contra la iglesia también en forma de herejías. And so the early church was fighting against heresy. Así que la iglesia primitiva está luchando contra la herejía. So from the very beginning, Satan tries to introduce false doctrine into the church. Así que desde el principio Satanás trata de introducir la falsa doctrina a la iglesia. So when we talk about the apostolic church fathers, así que cuando hablamos de los padres apostólicos de la iglesia, those are generally accepted to be those who knew at least one of the original 12 apostles. Se aceptan como generalmente se conocen como aquellos que tuvieron que conocer por lo menos a uno de los apóstoles originales. So there were three distinguishing marks of the early church. Y había tres marcas que distinguían a la iglesia primitiva. Separation from the world. La separación al mundo. Number two, unconditional love for the brethren. El amor incondicional de los hermanos. And a childlike obedience to the teaching of Scripture. Y una obediencia como de niño a la enseñanza de la Escritura. And the early church was not grounded in intellectualism. Así que la iglesia primitiva no estaba fundada en el intelectualismo. They were bound together in a community of believers. Habían estado, se habían reunido en una comunidad de creyentes. Amaban unos a otros. Ellos entendían que estaban en el mundo, pero no eran del mundo. Y esto surge una y otra vez a medida que hombres y mujeres en esta etapa son hechos mártires por su fe. Veremos una escritura aquí. And that scripture is 1 Corinthians chapter 1, verse 26 through 28. 1 Corinthians 1, 26 al 28. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Many of the early Christians were slaves. Muchos de los cristianos primitivos eran esclavos. And they had nowhere to go. Y no tenían ningún lugar a donde ir. They lived lives of slavery.
vivían vidas de esclavitud. They may have worked in mines. Tal vez trabajaban en minas. A very short life expectancy. Con una expectativa de vida muy corta. Or they may have had a good position in a household. O tal vez tenían una buena posición en un hogar. But they were still slaves. Pero eran esclavos todavía. And they could be killed by their owners. Y podían ser muertos por sus amos. And so this was their attitude. Y esta era la, la actitud de ellos. Life is short. La vida es corta. God has saved me through His Son. Dios me ha salvado por su Hijo. I'm going to trust Him for my salvation. Yo confiaré en Él por mi salvación. And when I die, I will go to heaven. Y cuando muera, yo iré al cielo. So when they were persecuted, así que cuando eran perseguidos, and asked to deny their faith, y se les pedía que negasen su fe, they said, "Let me think about this." Bueno, decían, déjame pensar en esto. I can keep my life and be a slave. Puedo tener mi vida, mantenerla y ser esclavo. I will keep on being a slave. Me mantendré siendo esclavo. If I deny Christ. Si te niego a Cristo. And then I'll go to hell. Y luego iré al infierno. Or. Oh. I can let them kill me. O puedo dejarlos que me maten. And the Lord Jesus Christ will receive me into heaven as a martyr. Y el Señor Jesucristo me recibirá en el cielo como un mártir. Which is the better deal? ¿Cuál es el mejor trato? And so. The early Christians died in faith. Así que los primeros cristianos murieron en fe. Trust in Christ. Confiando en Cristo. Now, I want us to understand. Yo quiero que entendamos that the Bible we have today. Que la Biblia que tenemos hoy. Just didn't suddenly appear somewhere. No simplemente apareció de algún de la nada. But it goes all the way back to the early church fathers. Pero regresa hasta la era primitiva de los padres de la iglesia. And we have not only the scriptures themselves, the actual scriptures. Y no solamente tenemos las escrituras mismas. But we have many, many, many other writings of church fathers. Sino que tenemos muchos, muchos, muchos escritos más de los padres de la iglesia. There is a clear line. Hay una línea clara. Of the scriptures that go back to the Lord Jesus Christ. De las escrituras que nos llevan al Señor Jesús. Now we don't have any of the original copies of the letters that Paul wrote. Ahora no tenemos las cartas originales que el apóstol Pablo escribió. We don't have any original copies of the Gospels, for example. Y no tenemos copias originales de los manuscritos de los evangelios. But we can be confident. Pero podemos tener la confianza. In the Gospels that we have. In the Gospels that we have. En de los evangelios que tenemos. Because many, many of the church fathers quoted passages of the Gospels. Porque muchos de los padres de la iglesia usaron esos versos como citas. And by 100 AD, y para el 100 AD, these scriptures were in circulation. Estas escrituras ya se encontraban en circulación. And someone would come from Antioch, y alguien venía de Antioquía, and go to Alexandria, o iba a Alexandria, and he would have a copy of the Gospel of John. Y él tenía una copia de la Biblia. Así que él se paraba en la asamblea. And he would read the Gospel of John. Y él leía el Evangelio de Juan. And there would be several people who would write down what he said. Y había mucha gente que escribía lo que esta persona decía. Or someone might have the letter that Paul wrote to the church at Ephesus. Y tal vez otra persona tenía la carta de que Pablo escribió a Éfeso. There was a city called Magnesia. Había una ciudad llamada Magnesia. And so one of the brothers would come with Paul's letters to the church of Magnesia. Así que alguien venía con la carta de Pablo a la iglesia de Magnesia. And he would stand up and read Paul's letter. Y él se paraba y leía la carta de Pablo. And the brothers and the sisters who would write down many copies of the letter. Y los hermanos y hermanas que podían escribir, entonces hacían copias y escribían la carta. So this is how the scripture spread. Así que eso fue como la escritura se esparció. And it's important for us to understand. Y es importante que entendamos that we can have
absoluta confianza en nuestra Biblia. En el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento. You have both in Hebrew. Tenemos ambos en hebreo. And guess what? ¿Y sabe qué? We have an exact translation in Greek. Tenemos una exacta traducción en griego. Called the Septuagint. Llamada Septuagint. We also have a God in heaven. También tenemos un Dios en los cielos. Who spoke the worlds into existence. Quien habló para que los mundos existiesen. And he watched over and protected his word. Y, perdón, para que su palabra existiese. Y él la cuidó y protegió su palabra. So we can have confidence in the word of God. Así que podemos tener confianza en la palabra de Dios. Okay. Now, by the year 100 AD. Ahora, para el año 100 después de Cristo. There was a document that was called the Didache. Había un documento llamado Didache. Y esa palabra simplemente significa la enseñanza. And it was like an abbreviation. Y era una abreviación. Came time for the Lord's Supper. Pero cuando era el tiempo
tiempo para la cena del Señor, los catecúmenos que no habían sido bautizados en agua tenían que salirse del servicio. So, Lord, the early church, la iglesia primitiva entonces colocaba gran énfasis en el bautismo en el agua. Okay. Now, about the same time, ahora durante ese tiempo that the Apostle John en el que el apóstol Juan was released from the Isle of Patmos, fue liberado de la isla de Patmos, we have a letter called First Clement. Tenemos una carta llamada Primera de Clement. The first letter of Clement. La primera carta de Clement. And it's one of the earliest documents outside the New Testament. Es uno de los documentos más de los primeros documentos fuera del Nuevo Testamento. And it was written about the year 95 to 96. Y fue escrito entre el año 95 a 96, de esos años de ese. And the letter talks about the state or the condition of Christians in Rome. Y esto habla de la condición de los cristianos en Roma. First Clement had a very positive view of the Roman government. Primera de Clement tenía una vista muy positiva del gobierno de Roma. And he writes as though he's perhaps a Roman citizen. Y él escribe como que si él es posible que haya sido un ciudadano romano. Now remember that the Roman Empire provided stability for the gospel to travel and be taught. Ahora recordemos que el Imperio Romano proveyó la estabilidad para que el Evangelio se esparciera y se enseñase. There were good roads and no dangerous gangs. Había buenas calles, no había varas o grupos peligrosos. There was a lot of sea trade across the Roman Empire. Había un gran comercio en las mares también porque no había piratas. So people could then take shipping. Así que las personas podían tomar un barco de un lugar a otro. For example, in Alexandria, Egypt. Por ejemplo, en Alexandria, Egipto. You could take a ship and go all the way to Rome. Podías tomar un barco e ir hasta Roma. You weren't confined to going overland, which would be a journey of several months. No estabas obligado a ir por tierra, que sería un viaje de varios meses. There was peace throughout the entire Roman Empire. Había paz en el Imperio Romano. The gospel was often spread by merchants and traders and just believers sharing the gospel. Y el evangelio era a menudo esparcido por gente que hacía negocios o gente que hacía comercio o inclusive los creyentes. And there was one of the other early church fathers was a man named Ignatius of Antioch. Y uno de los padres de la iglesia de la iglesia primitiva es llamado Ignacio de Antioquía. Antioquía se encuentra como en esa posición. Él era el tercer arzobispo de Antioquía. Y él se cree que había sido un discípulo de ambos, el apóstol Juan y el apóstol Pedro. And he's considered one of the apostolic fathers. Y es considerado uno de los padres apostólicos. Now the Roman authorities arrested him and took him to Rome. Así que los romanos lo arrestaron y lo llevaron a Roma. And they thought if they did that, they would discourage the spread of Christianity. Porque ellos pensaban que si ellos hacían eso, entonces ellos iban a reunimos en el día del Señor, el domingo, el día de su resurrección. So,
letters, Ignatius stresses the importance of the Lord's Supper. Así que en estas cartas él da la importancia o coloca la importancia en la cena del Señor. For all these, so in all these letters of Ignatius. Así que en cada una de estas cartas de Ignacio. And he doesn't name the Gospels. Él no cita, no dice el nombre de los Evangelios. But he quotes from all these Gospels. Pero sí cita los versículos de ellos. Gospel of Matthew. El Evangelio de Mateo. Luke. El Lucas. Acts. Hechos. Logos. Romanos. First Corinthians. Primera de Corintios. Ephesians. Efesios. Colossians. Colosenses. And First Thessalonians. Primera de Tesalonicenses. So, outside the scriptures themselves, así que fuera de las mismas escrituras, from 100-110 AD, de 120 BC, we have people quoting from the scriptures. Tenemos personas citando estas escrituras. And this tells us that they were widely known in the church. Así que esto nos muestra que estas eran ampliamente reconocidas en la iglesia. And he's quoting from them. Así que él está citando de memoria. Because Romans are not going to take away any holy writings that he has. Porque los romanos van a quitarle todas las escrituras sagradas que tiene. So this tells us that the letters of the New Testament and the Gospels. Así que eso nos muestra que las cartas del Nuevo Testamento y de los Evangelios were widely known. Ya eran conocidas ampliamente. And people are committing them to memory. Y las personas se las estaban memorizando. Now there's around somewhere in between 70 AD and 130 AD. We have a letter from a man from Alexandria, Egypt. Tenemos una carta de un hombre de Alexandria, Egipto. And his name was Barnabas. Su nombre era Bernabé. And he's writing a. Not writing a letter, it's more like writing a theological tract. Él está escribiendo una carta. It says that. Sino más está él escribe como un escrito teológico. And he's asking a question. Y él está haciendo una pregunta. How should Christians interpret the Jewish writings? ¿Cómo deberían los cristianos interpretar las escrituras judías? So he's writing at a time. Así que está escribiendo en un tiempo. When there's a lot of antagonism between the synagogues and Christians. Donde hay mucho antagonismo entre las sinagogas y los cristianos. Remember, there came a time when the Jews stopped listening. Recuérdense que llegó un momento donde los judíos simplemente dejaron de escuchar. And they kicked the Christians out of the synagogue. Y sacaron a los cristianos de la sinagoga. Now, one of the things that this letter of Barnabas does. Y una de las cosas que esta carta de Bernabé dice is that he starts to say that parts of the Old Testament are allegory. Él comienza a decir en esta carta que algunas partes del Antiguo Testamento son alegorías. And there are some parts that are allegorical. Y hay partes que son alegóricas. But what they're doing here is they're not taking them literally first. Pero ellos lo que estaban haciendo aquí es que no estaban tomando lo literal primero. And we're going to see that this allegory of scriptures begins to come to the church. Y vemos que esta idea de las alegorías en la escritura comienza a entrar a la iglesia en este momento. And it begins to overcome the literal interpretation. Y comienza a vencer a la interpretación literal de las escrituras. Now there's another man named Justin. Había otro hombre llamado Justino Martí. We don't really know his last name. No conocemos su último apellido. He was martyred, and they called him Justin Martyr. Pero como fue mártir, entonces le llaman Justino de Martí. Now, he wasn't a slave or an uneducated person. Él no era un esclavo ni una persona que no tenía educación. But he was a very educated man. Era alguien muy educado. And so he starts relating Christianity. Así que comienza a relacionar el cristianismo with Greek philosophy. Con la filosofía griega. And he becomes an apologist for Christianity.
y él se vuelve un apologista cristiano. Y él es el apologista, es alguien que defiende el cristianismo. Y él está representando la fe cristiana de una forma positiva a aquellos que han estudiado la filosofía griega. So he wrote the first and the second apology for the faith. Así, así que él escribe una en dos cartas defendiendo la fe. The first one was written about 150 AD. La primera fue escrita como en el 150 d.C. And the second was written about 160 AD. Y la otra como en el 160 d.C. So already we're seeing two streams of biblical thought. Así que ya desde este momento estamos viendo dos ríos de pensamiento bíblico. Ahora, hablando de las interpretaciones alegóricas, es un método de interpretación de las Escrituras que asume que la Biblia tiene varios niveles de significado. Y comienza a enfocarse en el sentido espiritual o el sentido figurativo. Now, there's an element of this that's true. Hay un elemento de esto que es verdad. And we even use some of it in our teaching today. Y usamos algo de esto ahora en nuestra enseñanza. We look at a spiritual sense of scripture. Vemos el sentido espiritual de la escritura. But they begin to get away from taking the literal sense of scripture. Pero en lugar de ellos de tomar el sentido literal de la escritura, comenzaron a sacarlo de la escritura. Now, I know that this is kind of boring listening to all this. Y yo sé que a veces es un poco aburrido escucharlo. This is not the church history. Pero esta es la historia de la iglesia. And I'm trying to bring in the fact. Y quiero traer estas verdades. That this leaven of sin, hypocrisy, and false doctrine begins to creep into the church. De cómo esta levadura de pecado, de falsa doctrina y de herejías empieza a entrar a la iglesia. So most of these early church fathers. Porque muchos de estos padres cristianos de la iglesia. They didn't have the vision of Zion. No tenían la visión de Zion. They just had salvation. Solo tenían la salvación. And they were trying to survive on a daily basis. Y querían sobrevivir en este. And they had people coming up to them and saying, "Why are you not sacrificing to the pagan gods?" Y tenía gente que decía, ¿por qué no estás sacrificando a los dioses paganos? Why do you believe in a God you can't see? Porque crees en un Dios que no puedes ver. I believe in a God you can see. Here he is. Yo creo en un Dios que no puedo ver. Okay. And so the Christians are being persecuted. Así que los cristianos están siendo perseguidos y martirizados. But they're also being counted with heresies and false doctrines. Pero por el otro lado también están siendo atacados con herejías y falsas doctrinas. Now, here's one of the worst heretics. Perdón, Justino, se llama Justiniano en español. Aquí está uno de los peores heréticos de la historia. His name was Marcion of Sinope. Su nombre era Marciano de Sinope, si no me equivoco. Marcion believed that Jesus was the Savior sent by God. Marciano creía que Jesús era el Salvador enviado por Dios. And Paul was his chief apostle. Y que Pablo era su apóstol principal. But he had a few issues. Pero él tenía algunos problemas. He rejected the Hebrew Bible. Él rechazó la Biblia hebrea. So no Old Testament, just New Testament. Así que él decía, no Antiguo Testamento, solo Nuevo Testamento. He rejected the God of the Old Testament. Rechazó al Dios del Antiguo Testamento. And he created his own collection of New Testament books. Y él creó su propia colección de libros del Nuevo Testamento. And the Old Testament is not a part of it. Y el Antiguo Testamento no era parte de él.
eran 10 secciones del Evangelio de Lucas. And all of the Old Testament references in Luke were cut out. Y todas las referencias del Antiguo Testamento de Lucas fueron cortadas. And just some of Paul's letters. Y algunas de las cartas de Pablo. And Marcionism was similar to another heresy. Y el marcionismo era similar a otra herejía. And similar to Gnosticism. Al Gnosticism. And it depicts the God of the Old Testament. Y este muestra al Dios del Antiguo Testamento as less than the supreme being who created the heavens and the earth. Como alguien menor al ser superior que creó los cielos y la tierra. Now, can you imagine the problems this created in the early church? Ahora, ¿pueden imaginarse el problema que se iba creando en la iglesia primitiva? Someone comes and says, Pastor Raúl. Alguien viene y dice, Pastor Raúl. This man is teaching crazy things. Este hombre está enseñando cosas locas. What are you going to do about it? ¿Qué vas a hacer para So, the early church faced these heresies. Así que la iglesia primitiva tenía que encarar estas herejías. And they had to stand against them. Y tenían que pararse contra ellas. And they had to teach right doctrine. Y debían de enseñar doctrina correcta. And one of the things, I mean, there was a positive outcome from this. Y había una victoria positiva en esto. It forced the church to emphasize the Old Testament. Forzó a la iglesia a enfatizar el Antiguo Testamento. And to establish the canon of the New Testament. Y a establecer el canon del Nuevo Testamento. So, all of us must, I mean, there are churches today that don't use the Old Testament. There's one in the United States. Hay iglesias inclusive hoy en día que no usan el Antiguo Testamento. Hay una en Estados Unidos. In Paul's day, in the Apostles' day, y en el tiempo de Pablo y los apóstoles, the scriptures were the Old Testament. Las escrituras eran el Antiguo Testamento. So, Peter stands up and says, these scriptures are God-breathed by men who were carried along by the Holy Spirit. Así que cuando el apóstol se levanta y dice, estas escrituras fueron inspiradas por Dios, he's talking about Genesis all the way through Malachi. Él está hablando desde Génesis hasta Malaquía. Those were the scriptures. Esas eran las escrituras. If they were God-breathed in that day, si fueron inspiradas por Dios en ese día, they're God-breathed in our day. Lo son en nuestros días también. The Old Testament speaks to our life. El Antiguo Testamento habla en nuestras vidas. There are many scriptures from the Old Testament speak to us. Hay muchas escrituras donde el Antiguo Testamento nos habla. These were the only scriptures that Christ had when he preached. Estas son las únicas escrituras que Jesús tenía cuando predicó. So this forced the church to come to grips with the Old Testament. Así que esto obligó a la iglesia a juntarse más con el Antiguo Testamento. Now there was an Alexandrian school of interpretation of scriptures. Había una escuela de pensamiento de Alexandría. Ahí en Egipto. That was founded by Alexander the Great. Esta fue fundada por Alejandro Magno. So his spiritual foundation was paganism. Así que su fundación espiritual es el paganismo. But there was a Jew named Philo of Alexandria. Pero había un judío llamado Philo de Alexandria. And he was a Jewish thinker who lived from 20 BC to AD 50. Y él era un pensador judío que vivió del año 20 antes de Cristo al 50 después de Cristo. He himself was not a Christian. Y él no era cristiano. But he was a Jewish thinker. Pero él era un pensador judío. And in his writings he began to link Judaism. He tried to show that Judaism was valid based on the old Greek philosophers. Y él empieza a juntar y decir que el judaísmo es válido basándose en los filósofos griegos. The problem is that he had some Christian writers who had studied his writings. El problema es que él tenía algunos escritores cristianos que habían estudiado sus escritos. And they began to present Christianity.
que mucho de este Antiguo Testamento era alegórico. So these students of Philo of Alexandria. Así que estos estudiantes de Filo de Alejandría. Now began to teach allegorical. The approach to scripture was allegorical. Comenzaron a ver las escrituras más de la perspectiva alegórica. Now, why is this a problem? ¿Y por qué es esto un problema? It's a problem because later in the church, es un problema porque más adelante en la iglesia, there are other teachers who take this scripture as allegory. Hay otros maestros que toman esta misma perspectiva de que la escritura es alegórica. And it continues all down through church fathers, the church fathers. Y continúa hasta los padres de la iglesia. And into the established church, which is the Roman church. Y luego llega a la iglesia establecida, la iglesia romana. And there are people and denominations today. Y hay gente y denominaciones hoy en día. Who look at the book of Revelation. Que ven el libro de Apocalipsis. As an allegory. Como alegoría. So when you talk about the thousand-year reign of Christ on earth, cuando, o sea que cuando hablan, por ejemplo, del reinado milenial de Cristo en la tierra, they say, well, that's allegory. Ellos dicen, bueno, es alegoría. And all this in the book of Revelation that was ancient Rome. Y luego dicen todo esto de Apocalipsis era la Romana antigua. Is that a problem? Y eso es un problema. That's a question. Does you think that's a problem? Ese es un problema. ¿Creen ustedes que es un problema? Well, what we believe about the scripture affects our vision that we have. Bueno, lo que creemos de la escritura afecta la visión de nuestra vida. If the Lord is not going to come and reign in a thousand-year reign on the earth, si el Señor no va a venir a reinar por mil años, I can just go live my life and go to church on Sunday. Puedo vivir mi vida como yo quiera y solo ir a la iglesia el domingo. So what we believe about scripture affects the vision that we have. Así que lo que creemos de la escritura afecta la visión que tenemos. But if we believe that the Lord is coming to reign on the earth for a thousand years, pero si creemos que el Señor está viniendo a reinar sobre la tierra por mil años, we have a different approach. Tenemos una diferente perspectiva. Amen. Amen. That's why this thing of allegory. Y por eso es que este problema de las alegorías. This is where it comes into the church. Aquí es donde esta empieza a entrar a la iglesia. Now there were many other early church fathers. Habían otros padres primitivos de la iglesia también. There was a man named Origen. Había un hombre llamado Origen. And he lived in the years around 225 to. Mm-hmm. And he began to los 225 a 260. And he wrote a systematic treatise for a framework of biblical interpretation. Él escribió un tratado sistemático de interpretación bíblica esquemada. But he did it promoting allegory. Pero una vez más lo hizo promoviendo la alegoría. And then there's another origin, no hay otro origen, who identified three levels of spiritual meaning in Scripture. Quien identificó tres diferentes niveles de significado espiritual en la Escritura. Moral. Mystical. Místico. And the heavenly or the transcendent reality. Y el celestial o la realidad trascendental de la gloria. So already we're getting kind of off the track here. Así que aquí ya nos estamos yendo por la tangente. The same man, Origen, este mismo hombre, Origen, in the year 245, en el año 245, he completed a monumental work. Él hizo un trabajo monumental. And it was a six column of the Old Testament. Y eran seis columnas del Antiguo Testamento. Written in the different versions and the different Greek and Hebrew. Escritas en las diferentes versiones en el griego y el hebreo. And then in the year 412. Luego en el año 412.
de Alexandria. He has thousands and thousands of pages. Él tiene miles y miles de páginas. With a verse by verse exegesis. Con un enfoque exegético. Of Isaiah, the Psalms, the Gospel of John, de Isaías, Salmos, los Evangelios de Juan y Mateo. This was a monumental work. Y este era un trabajo monumental, gigante. So we need to see that these early church fathers give us a direct connection to the scriptures. Pero necesitamos ver que estos padres de la iglesia primitiva nos dan una conexión directa a la historia. Now I'll just mention one other person. Solo mencionaré una persona más. There was an Egyptian monk named Nestoros. Un monje egipcio llamado Nestoros. And he said there are four ways to interpret scripture. Y él decía hay cuatro formas de interpretar la escritura. There's the literal. Está la literal. There's the allegorical. La alegórica. There's the moral. La moral. And this anagogical or heavenly. La analógica o la transcendental. And these become the foundation. Y esto se vuelve la fundación for Western interpretation of the scripture. Para la interpretación de oeste de las escrituras. And there are many other men whose letters we have. Y hay otros hombres de quienes tenemos cartas. Okay, in the year, there's a man named Lucian in the year 310. En el 312 hay un hombre llamado Luciano. And he had a different approach to scripture he lived in Antioch. Y él tenía un enfoque diferente a la escritura que venía de Antioquía. And he said that scripture should be interpreted more literally. Y él dijo que la escritura debería de ser interpretada más literal. So, these church fathers developed different views of how scripture should be read. Así que estos padres de la iglesia comenzaron a tener a adoptar diferentes vistas de cómo la Biblia debería de ser leída. And about 155 AD. Y como en el 155 BC. Justin Martyr, Justiniano Martyr, wrote a book about how early Christians worshipped. Escribió un libro de cómo los cristianos primitivos adoraban. And in this work, y en esta obra, he talks about how the Christians rejected the Jewish Sabbath. Él hablaba cómo los cristianos rechazaron el día de reposo judío. Because at this time, porque en ese tiempo, worshiping on the Sabbath was linked to keeping the law. Adorar en el sábado estaba vinculado a guardar la ley. And the Christians said, "We're not going to keep the law." Y los cristianos dijeron, "No guardaremos la ley." Because we are saved by faith in Christ. Porque somos salvados por la fe en Cristo. And we don't have to keep the law. Y no tenemos que, no debemos de guardar la ley. Therefore, we're going to meet on Sunday. Por eso nos vamos a reunir el domingo. And that's the day that we come together. Y ese es el día que nos juntamos a adorar. Now, as I told you, earlier, así que como les mencioné anteriormente, they met together, se juntaron, everybody was all in the same room, todos estaban en el mismo cuarto, and they have singing and worship in the word. Tienen alabanza y adoración y la palabra. If they don't have a preacher, y si no tenían un predicador, someone stands up and reads. Alguien se levanta y lee las escrituras. Leerían de los evangelios. O las cartas de Pablo. O cualquier otra carta que ellos tenían. And then also we'll have red letters of encouragement from other bishops. Y también leían otras cartas de ánimo de otros obispos. So there was one of the men wrote a letter to the Corinthians. Uno de los hombres que escribió la carta a los Corintios. And it sounded just like Paul's letter to the Corinthians. Sonaba casi igual a la carta de Pablo a los
todavía estaban divididos en sectas. And they had not grown spiritually in 50 years. Y no habían crecido espiritualmente en los 50 años. Now, let me talk for a moment about music in the early church. Ahora déjenme hablar un poco de la música en la iglesia primitiva. Somewhere in the years following the crucifixion. En los años que siguieron a la crucificación, the church lost its way in music. La iglesia perdió el camino en la música. Augustine wrote about around the year 350 A.D. Agustín escribió como en el año 350 AD. Estaba hablando de la adoración de la iglesia en Alejandría. Y él dice: los instrumentos musicales no se usan. The pipe, the tabla, the harp. Dice: el arpa, el tabere y la flauta. Are associated with heathen. Estaban asociados con cultos impíos, as well as the wild revelries and shameless performance of the theater and the circus. También como los sueños y las formas de obra de los teatros y los circos. So early in the life of the church. Así que en la muy temprano en la iglesia. And they start associating musical instruments. Comienzan a asociar a los instrumentos musicales con el mundo. Now they acknowledge that King David used instruments for worship. Ahora ellos reconocían que el rey David usaba instrumentos para adorar. But they're saying, pero ellos mismos están diciendo, today those instruments are used in bad ways. Ahora estos instrumentos están usados de formas equivocadas. So we're not going to use instruments. Pero no vamos a usar instrumentos. So, basically, the church así que básicamente la iglesia used only a cappella singing. Usaba solo a capela en este tiempo. Okay, so otra vez más se han desviado de la música. All right, we just have a few minutes left. Solamente tenemos unos minutos más. We'll just stand up for a minute and stretch. Parémonos un momento para estirarnos. Which is in his near purview today.
y él fue el obispo de Esmirna que se encuentra en Turquía. So, he made a visit to Rome at one point in his life. Así que hizo una visita a Roma en un tiempo de su vida. Remember this man we talked about earlier, Marcion of Sinope? ¿Y si se recuerdan de este, el Marcion de Sinope? He was a heretic. He was teaching heresy. Él estaba enseñando herejía. And Policarp is in Rome. Y Policarpo ahora se encuentra en Roma. And he meets Marcion on the street. Y él se encuentra con Marciano en la calle. And he passes him by. Y él pasa. And Marcion says to him, y Marciano le dice, Policarp, don't you know me anymore? Policarpo, ¿ya no me conoces a mí? And Policarp answers, yes, I know you. Y Policarpo le dice, sí, te conozco. You are the firstborn of Satan. Fuiste el primero que nació de Satan. Están tratando de que Policarpo niegue a Cristo and do it in this way. Y que lo hiciese de esta forma. They want to offer an offering to the pagan gods. Ellos quieren que le ofrezca una ofrenda a los dioses paganos. And an offer, and they pour out an offering to Caesar. Y una ofrenda a César. And what that meant doing, y lo que eso significaba hacer, was taking incense and putting it on the fire on an altar. Era tomar incienso y colocarlo en el fuego de un altar. And burning incense to Caesar. Y quemar incienso para César. Okay, so the Roman officer tries to get him to deny Christ. Así que el oficial romano está tratando de que él niegue a Cristo. And he gets upset with Polycarp. He gets angry. Y él se enoja con Policarpo. Don't you realize I'm going to throw you to the wild animals? Y él le dice, ¿no te das cuenta que te aventaré a las fieras? And then he says, I'll burn you with the stake. Te quemaré en la hoguera, le dijo después. And Polycarp tells the Roman officer. Y Policarpo le responde a ese oficial romano. He says, that fire lasts only a little time. Él dijo, ese fuego dura solamente un poco de tiempo. But the fire's reserved for the ungodly. Pero el fuego reservado para los impíos cannot be quenched. No puede ser apagado. So Polycarp says to the Roman officer, así que Policarpo le dice al oficial romano, well, don't delay, let's get on with it. No te tardes, hagámoslo bien. And so Polycarp is burned at the stake. Así que Policarpo es quemado en la hoguera. And the written account says it happened very quickly. Y la escritura nos dice que pasó muy rápido. It says the crowd collected wood and bundles of sticks from the shops. Las personas recolectaron, dice, madera y pedazos de ramas. And in the account it says the Jews, as always, were willing to help. Y dice en la historia, en el relato, dice que los judíos siempre estaban dispuestos a ayudar. And so Polycarp, who's 86 years old, así que Policarpo, quien tiene 86 años de edad, goes to the stake. Va a la hoguera. And the Roman soldiers are going to nail his hands to the stake. Y los romanos van a martillar sus manos a la hoguera. And Polycarp says to them, don't do it. Y me va a permitir no luchar. Y no necesito los clavos. Now, I also should say that earlier the Roman official had said to Polycarp, deny Christ. Y también debo de decir que anteriormente el oficial romano le había dicho, rechaza a Jesús. And Polycarp responds this way. Y Policarpo le responde de la siguiente forma. He says, 86 years have I served Christ. Él dice, 86 años he servido a Cristo. And he has done me no wrong. Y él nunca me ha hecho mal. How can I deny my word? ¿Cómo puedo entonces negar mi servicio? Now there's another man named Irenaeus. Ahora hay otro hombre también llamado Irenaeo. He studied under Polycarp. He studied under Polycarp. Él estudió bajo Policarpo. Irenaeo, perdón. And
also studied with Justin Marner. Él estudió también. Él también se unió a la escuela de Justiniano. Now he was made a bishop of the city of Lyon here in Gaul, but this is now France. So Lyon, where Lyon, France is today. Okay, él fue hecho obispo en la iglesia de donde ahora se encuentra Lyon de Francia. Irenaeus is very important. Irenaeo es importante. Because he wrote a book called Against Heresies. Porque él escribió un libro llamado Contra las Herejías. And he's writing a defense of the Christian faith. Y él está escribiendo una defensa de la fe cristiana. Against all the heresies that are coming against the church. En contra de todas las herejías que están viniendo a la iglesia. And so we know about the heresies that are coming against the church. Así que sabemos de las herejías que están viniendo contra la iglesia. Because Irenaeus wrote such a complete exposition of them. Porque Irenaeo escribió una exposición muy completa de esto. Couldn't take his Bible and open up to the Gospel of John.
Evangelio de Juan. It says, wait a minute. It says here, in the beginning was the Logos. Y decir, bueno, aquí dice, en el principio era el verbo. So, el Logos. So these heresies were very, very deadly. Así que estas herejías eran muy, muy malignas. Okay, tomorrow. Mañana. We'll continue with some of these heresies. Continuaremos con algunas de estas herejías. And continue on into understanding the early church. Y hablaremos también de la iglesia primitiva. Okay, thank you for your attention. Muchas gracias por su atención. Now, I know that some of this can put you to sleep. Sé que algo un poco de esto te puede hacer dormir. But this is all part of our history. Esta es parte de nuestra historia. All right, bless you. Pues,